La víspera del aniversario que marca la invasión rusa a Ucrania, los Estados miembros de Naciones Unidas votarán esta tarde en una sesión especial una resolución que Alemania presentó y que propone una paz amplia, justa y duradera lo antes posible. Pero lo que parece estar lejos, a juzgar por lo que hemos visto y escuchado en los últimos días, es precisamente eso, la paz. Invitamos al embajador Enrique Berruga Filhoy para hablar de ello. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Evidentemente, Occidente busca una Ucrania soberana y democrática, parte de la OTAN, incluso parte de la Unión Europea. Vladimir Putin, con sus discursos, nos reitera que está negando ese derecho, que no existe para él. ¿Qué sigue? Bueno, hay cuestiones que no se pueden resolver de inmediato. El hecho de que las tres grandes potencias de nuestro tiempo, Rusia, Estados Unidos y China, se encuentren tan desfasadas en desarrollo, a mí me parece que lo que le está ocurriendo al Kremlin es que están notando que no son competitivos en una serie de áreas con China y con Estados Unidos, por ejemplo, en materia financiera, tecnológica, en materia de comercio. Y la forma de compensar, digamos, ese desbalance frente a las otras dos potencias está siendo a través de una política, pues muy del siglo XIX, ¿verdad? De toma de territorios. Ya lo hicieron en Georgia, ya lo hicieron ciertamente en Crimea. Su posicionamiento en Siria es muy parecido al de eso, siglo XIX. Y ahí es donde estamos metidos. Es una cuestión que no le podemos resolver nosotros a Rusia. No le vamos a regalar territorios en todo el planeta. Entonces ahí estamos trabados, por eso no puede haber negociaciones tan fácilmente. La presión internacional que a partir de hoy se ejerce con la resolución alemana puede ser interesante, pero muy difícil de vender en Moscú en estos momentos. Efectivamente. Ahora, parecería que la apuesta de Vladimir Putin es que este conflicto dure, dure hasta que los países de Occidente se cansen o los pueblos en los países de Occidente obliguen a estos líderes, pues, permítame la expresión corta, a tirar la toalla. Bueno, pues si esa es la apuesta, pues es difícil que aviente la toalla antes Occidente que la propia Rusia, porque las sanciones ya están teniendo su efecto en la economía rusa, están cada día más desconectados desde el punto de vista de transportación, no tienen ya el código SWIFT, por ejemplo, para hacer transacciones bancarias. Creo que la toalla la puede tirar antes Rusia que Occidente o que el resto del mundo. Ahí entra un factor de cómo se entiendan con China, y ese es un factor de tranquilidad, por lo menos para mí, porque los chinos se han insistido mucho en que las opciones nucleares están completamente fuera de la mesa y son una opción que no se puede simplemente tolerar o no se puede ni siquiera considerar. De manera tal que vamos a ver este triángulo cómo se va desarrollando. Mientras Estados Unidos se va metiendo cada vez en más problemas, creo yo, en el área del Pacífico. Entonces, estas tensiones creo que se van a resolver con el tiempo, ahí sí estoy de acuerdo con el señor Putin, van a tomar tiempo. Y el equilibrio de poder es lo que está ahorita cambiando rápidamente en el mundo, sobre todo entre estas tres potencias. Y el acomodo es el que es doloroso, es como un parto, digamos, de una nueva era en la que se acomodarán las piezas entre esas tres potencias sobre todo, y entrarán otras emergentes que estamos observando, como la India, como mismo Turquía, como mismo Corea del Sur, entrarán en una ecuación distinta a partir de ahora. Y es un momento Qué peligroso. bueno que lo señala porque lo señala en un momento en el que mi siguiente pregunta te iba a ser cuánto vamos a ver el regreso de los días previos a este 24 de febrero. Pero ya que está hablando de China, permítame agregar, embajador, lo que esperaría usted incluya China en su propuesta para la paz. La Casa Blanca dice que en unas horas, el viernes, llegarán esas ideas, serán públicas. Sí, y creo que ahora sí que aprovechando la conmemoración o el inicio de la guerra hace un año, el día de mañana, qué bueno que se esté activando la diplomacia, porque la alternativa pues es la guerra. Entonces, me parece que buscar salidas diplomáticas es algo fundamental. De otra manera, sí vamos a tener una guerra de gran desgaste, no solamente para Rusia y Ucrania, que son los directamente involucrados,
pero también para la economía global, ya lo estamos viendo, el fenómeno inflacionario está pegando en todos los rincones del mundo y tiene mucho que ver precisamente con la erupción de la guerra y cómo se han roto las cadenas de suministro en Europa, en la propia China, que ha perdido mucho mercado en esta etapa entre la pandemia y esta guerra. Es una etapa desastrosa para la economía internacional. Apenas estamos rebotando y creo que el momento de la diplomacia está llegando ya, afortunadamente. ¿Algún mensaje breve que tenga para los líderes de América Latina en relación con este conflicto? Bueno, sería muy importante, en la Asamblea General configuramos un grupo, uno de los grupos regionales es el de América Latina y el Caribe, y ojalá pudiéramos llevar una posición conjunta, una visión conjunta de toda la región, de qué esperamos como salidas de este conflicto en el concierto de Naciones Unidas, qué tipo de resoluciones pudieran ir llevándonos a una paz duradera. Y solamente con una posición unificada, que es muy difícil lograrlo en América Latina de por sí, pero será un momento también para generar ya corrientes de diplomacia regional que tenemos ausentes muchos años. Hace muchos años que América Latina no presenta una postura conjunta, como se hizo, por ejemplo, con el Tratado Tlatelolco para desnuclearizar la región. Ese tipo de cuestiones serán muy importantes. De otra manera, nos vamos a quedar fuera del mapa mundi. Embajador Enrique Berruga, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Al contrario, muchas gracias y muy buen día.